Hoy a las 10 de la mañana repartimos gratuitamente las 500 primeras entradas. El concierto, como sabéis, es gratuito y, por tanto, repartidas ya las 500 primeras entradas de forma gratuita. A las 6 de la tarde se van a repartir otras 500 con el mismo sistema de la página web del Ayuntamiento. Para tener una idea de la demanda, un ratito antes de las 10 de la mañana ya había 3.000 personas en lista de espera esperando para ser agraciados con la entrada gratuita. Bueno, es normal, ¿no? Es un gran grupo musical, es un concierto gratuito, vale 0 euros y, por tanto, funciona así. Recuerdo, sábado 25 a las 10 de la noche en el aparcamiento de Samil al lado de las pistas polideportivas. Vamos a admitir el aforo es de 2.300 personas, lo marca la Xunta de Galicia en COVID, y decía que la primera burbuja es la que salió a las 10 de la mañana y que va a salir a las 6 de la tarde. Después habrá una segunda burbuja que será mañana a las 11 de la mañana, 650, y mañana a las 6 de la tarde, 650. Por tanto, mañana se van a repartir 1.300 entradas gratuitamente. Repito, 650 a las 10 de la mañana y 650 a las 6 de la tarde. Y repito que Vitrasa pondrá lanzaderas para facilitar los desplazamientos después del concierto. ¿Alguna pregunta? Muy bien, muchas gracias, muy amables.